Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias a usted que está a través de su canal de televisión, a través de su pantalla de televisión, mejor dicho, que nos está viendo por el canal de Teleradio América, canal 45 y 12, dependiendo la señal de su cable. Pero también ustedes que está ahí a través de las redes sociales, especialmente YouTube. Gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es. Recuerden, como siempre, que esto se transmite simultáneamente por el Teleradio América, pero también estamos en la plataforma de YouTube de Edith Febles, que ustedes pueden ir allá. Ya hemos superado los 100,000, tenemos los 100,000 suscriptores, pero recuerden que seguimos aspirando a que el canal siga creciendo para que llegue a muchísimas más personas. Así que gracias a usted que está ahí, recuerde suscribirse al canal, pero también seguir las redes sociales de Edith Febles, @EdithFebles en Instagram, Twitter y Facebook, por supuesto. Y claro que sí, acompañarme a mí a través de mis plataformas, @OglaBetiza, en las mismas redes sociales. Gracias por estar con nosotros hoy lunes 14 de marzo. 14 de marzo, señores, es que pareciera que fuese ayer que entramos año nuevo y ya estamos en el tercer mes y prácticamente a mediados del tercer mes de este año, ya casi con un pie en Semana Santa, que es otra festividad que tenemos. Así que el tiempo se va, pero a medida que pasa el tiempo también hemos sentido que hemos retornado a la normalidad, señores, con el tema del COVID-19. Si bien no se ha declarado la eliminación la pandemia como tal, pero todo indica que vamos a la baja y que los casos en República Dominicana efectivamente están controlados, aunque en un momento pensamos que con el retiro de las restricciones y que la gente que ha bajado la cantidad de personas que van a ir a vacunarse a los centros dispuestos para esos fines, los casos han ido a la baja. Los hospitales ya prácticamente, tenemos hospitales que no tienen siquiera un área o un paciente de COVID-19 ingresado. La semana pasada leía que la clínica Cruz Jiminian, que es una de las que ha atendido a muchísimos pacientes de COVID-19, pues celebraba, hacía ya estamos libres de COVID, no tenemos ni un paciente de COVID, y eso definitivamente es una buena noticia. Es una buena noticia para el país, es una buena noticia para el sistema de salud, pero también implica enfocarse en otros temas que son de interés nacional, otras enfermedades que siempre la hemos tenido ahí, pero que estábamos dando un poco de prioridad a la pandemia y a aquellos casos que también eran de urgencia. Sin embargo, ahora el foco de nuestras autoridades ya va a estar a atender de manera íntegra los aspectos de salud, que son muchos, y también las precariedades de nuestro sistema de salud. Gracias, señores, por estar con nosotros aquí. En el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos temas, porque si bien durante el fin de semana fue muy movido, teníamos muchas actividades, pues el tiempo en televisión es muy corto y yo me permito solamente hacer un pequeño resumen para compartirlo con ustedes. Sin embargo, aspectos tan trascendentales como fue la toma de posesión de Boric en Chile durante el fin de semana, pues es un tema que efectivamente tenemos que compartir con ustedes por todo lo que esto implica. También el expediente en el caso FM, que el Ministerio Público solicitó medida de coerción, en el día de ayer se pospuso para el jueves. Entonces tenemos algunos detalles porque el expediente tiene 208 páginas, que obviamente aquí no vamos a poder desmenuzarlo con todos ustedes, pero sí vamos a darle información precisa. Y antes de, quiero sí abordar un tema que de verdad que en el fin de semana a mí de manera particular me generó mucha impotencia y mucha indignación, y es algo que hemos estado tratando desde hace muchísimo tiempo, y es algo que nosotros pedimos siempre de las autoridades. República Dominicana, miren, República Dominicana es un país de migrantes, definitivamente. República Dominicana envía personas, o sea, de aquí salen miles de dominicanos. O sea, usted se va a la cifra de la cantidad de dominicanos que hay fuera del país y se va a dar cuenta de la magnitud de
compatriotas que tenemos en otros estados. Y como es, como tal, recibe y envía migrantes. Aquí siempre hemos dicho que el trato a los migrantes, señores, si bien existe la Ley General de Migración, si bien existen todos los protocolos para llevar a cabo, el uso y abuso de la fuerza no es permitido ni en este estado ni en ningún otro estado. República Dominicana es signataria de múltiples tratados internacionales, de pacto de los derechos humanos, de otros instrumentos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, y lamentablemente es evidente que aquí se sigue violentando derechos fundamentales. En el fin de semana quiero referirme específicamente a dos casos de manera particular. En el municipio Tamayo, yo recuerdo estando yo el sábado temprano en la mañana, recibo múltiples mensajes en mi teléfono celular, y cuando accedo a leerlos y a escuchar las notas de voz, se trataban de migrantes o familiares de migrantes del municipio Tamayo, específicamente en los sectores La Cuava de Tamayo, donde a las 5 de la mañana agentes de migración fueron a tocar las puertas y a sacar a los migrantes. Pero no solamente fue eso, y ahí está la mayor indignación, es que se le llevaron dinero a los migrantes. O sea, estamos hablando que las personas han denunciado que a ellos se les despojaron de unos 24 mil, de los que nosotros, o al menos de lo que yo pude tener información, se les despojó de unos 24 mil pesos, se le llevaron los motores, le llevaron sus objetos de trabajo, ingresaron a sus casas, voltearon las camas de esas personas. Es decir, fue un saqueo que hicieron adentro de las residencias de los migrantes, algo que no está permitido, algo que está contrario a toda la normativa y no tiene nada que ver con un tema de migración, porque si usted va a buscar a un migrante para detenerlo por un tema de estar en un estatus irregular, usted no tiene que entrar a su casa, a saquear su casa y a llevarse su dinero. Porque ¿qué va a tener el pobre migrante que está ahí? 2 o 3 pesos de lo que se está ganando a diario y se está guardando dentro de su casa. Y que llegue una autoridad a las 5 de la mañana, porque esa es la hora que tenemos información que ellos han dicho, que tampoco entra dentro del horario regular para hacer este tipo de requisas. No estamos diciendo que las autoridades no pueden hacerlo. Ahora, existen los protocolos, existen los mecanismos para llevar a cabo de esto, pero esta acción fue incluso más allá, y es lo que más indignación ha generado, porque en el municipio Tamayo se dio este caso. Sin embargo, leí en un medio de comunicación, y también me llegó el video, en las matas en Elias Piña, específicamente en el municipio de Elias Piña, no solo hicieron eso, sino que mataron a un migrante, un joven de 18 años, con un disparo en la cabeza. Dígame usted si eso no fue una ejecución extrajudicial, que eso está contrario a todos los reglamentos, contrario a todas las normativas, contrario a todo protocolo que puede haber. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo es posible un joven de 18 años, señores, que un agente migratorio que vaya durante una redada, usted darle un disparo en la cabeza a ese joven y estaba tirado? Yo no vi ninguna autoridad ahí. Evidentemente que ocurrió el hecho y se fueron y lo dejaron abandonado en esa circunstancia. No tengo todas las circunstancias. ¿Usted sabe por qué? Porque esto no salió en ningún medio de comunicación. Ninguna persona se hizo eco más allá de a quienes le pudiese haber llegado de la comunidad afectada. Este caso, y lo peor de todo, es que los haitianos en República Dominicana sufren por dos cuestiones. Una, esta violación de derecho fundamental, porque a muchas personas ver que son migrantes, algunos son insensibles, no digo todo, porque decir que esta sociedad dominicana es insensible al migrante, yo estaría faltando a la verdad. Y este país es sobreacogedor y le da muchísimas oportunidades a los migrantes. Sin embargo, tenemos otras que lamentablemente en el accionar de su día a día no obedecen a ese mismo sentimiento nacional. Ese migrante estaba tirado, estaba ahí baleado en la cabeza, un joven de 18 años, señores, 18 años. Y usted escuchar en ese video cómo esta señora y otros estaban desesperados, aterrorizados, porque simplemente decían, oiga, la migración fue que lo mató, migración vino aquí a matarlo, ni siquiera quería llevarlo. O sea, y ellos lo dicen textualmente, lo que querían era buscar dinero. Y usted escucha esos testimonios y es algo que la Dirección General de Migración y toda autoridad local debería investigar, porque esto no debe estar ocurriendo, eso no puede estar pasando. Usted sabe lo que es
este hecho, la magnitud y la gravedad que lleva. Entonces, cuando se denuncia, aquí lo que se dice, no, es que los organismos de derechos humanos no quieren saber de República Dominicana y siempre quieren tener a la República Dominicana dentro de lo peor. Pero, señores, es que las actuaciones de las propias autoridades están dando pie a eso. ¿Usted sabe lo que ir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, a las 5 de la mañana a tocarle la puerta a un migrante? Eso yo entiendo que no está dentro de los protocolos de migración. De hecho, se está prohibido hacer detención a un migrante cuando está en un área laboral. Eso no se permite. Cuando está dentro de una iglesia, no se permite. Y no creo que ir a tocarle a su puerta a las 5 de la mañana, me cansé de buscarlo en el protocolo y en el reglamento de migración, no lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, perfectamente, yo soy muy abierta a leerlo y entenderlo, pero a las 5 de la mañana usted irá a hacer eso, definitivamente dice mucho de lo que están haciendo las autoridades. Y lo peor del caso es que los haitianos en República Dominicana no tienen ninguna autoridad que los represente. Aquí no tienen a nadie que pueda dar la cara por ello ante una situación como esa. ¿Y por qué lo digo? Porque ese no es el primer caso. Hay otros casos también que han sucedido y no han tenido ninguna respuesta de sus propias autoridades. Aquí fallece un haitiano y siquiera la embajada ni cuenta se da, o sea, nadie hace nada por ellos. ¿Por qué? Porque son personas que la autoridad que tiene siquiera los representa. Entonces, ese es un agravante más para ellos, pero debería ser una herramienta para el Estado Dominicano seguir cubrirse, porque esos excesos definitivamente no son buenos y no son tolerables en ningún estado, en ningún país. Si cuando Estados Unidos el otro día, cuando salía en la prensa, que usted veía a los agentes en unos caballos con unos látigos, cual cabaña del tío Tom en la era de la esclavitud, golpear a los esclavos, fue condenado, lo mismo se hace aquí en cualquier otro estado, donde al migrante no se le trate con el debido respeto y con la garantía que tienen sus derechos fundamentales, porque eso está en un protocolo, eso está en los tratados firmados por este y por otros estados. República Dominicana no puede darse el lujo a que esto siga ocurriendo. Y yo puedo decir, y les voy a decir con nombre para que no se crean que estoy hablando de un caso ficticio, el joven se llama, o la víctima fue solamente identificada como Lolo o Joel, de 18 años, que murió de un disparo en la cabeza. No puedo compartir la imagen porque es demasiado sangrienta, no puedo compartir el video porque no puedo hacerlo en televisión, pero señores, eso da mucha pena, y además de pena genera impotencia de qué tipo de autoridad tenemos, qué es lo que estamos fomentando, qué es lo que queremos lograr, porque todo el mundo sabe dónde está el migrante irregular, todo el mundo sabe dónde se lo llevan, porque es un negocio que por años ha tenido y han tenido autoridades del propio Estado Dominicano que tienen que tener los mecanismos y las reglas y las herramientas para controlar. Pero no puede ser por un momento de la noche a la mañana, cuando usted surge, bueno, aquí hay mucha presión porque hay migrantes, y se levanta a hacer una redada, que está en todo el derecho, el Estado Dominicano está en todo el derecho de hacer sus redadas migratorias, de buscar a los migrantes donde entiende, pero algo que no puede hacer ninguna autoridad dominicana y no está facultado para hacerlo, es hacer arbitrariedades, es vulnerar derechos fundamentales, es atentar contra la vida de los propios migrantes. Eso no está permitido. Este disparo en la cabeza, a todas luces te puede decir que fue una ejecución. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba? ¿Estaba armado el migrante? No he visto que en ninguna parte hayan dicho que estaba armado el migrante. ¿Qué pudo pasar? Hubo otra persona también que resultó herida en ese hecho. Y esto definitivamente las autoridades deberían esclarecerlo y dar un informe sobre esta situación, porque no debe ocurrir. Y la persona que fue responsable, porque también en la nota que leí, atribuye que la gente que habría incurrido en eso se llama Robinson Fernelis Piña Cordero, Robinson Piña Cordero, que es la persona que han identificado que disparó hacia ese migrante, y contra esa persona y cualquier otra que tuvo que ver en ese hecho, se debería aplicar la ley, aplicarle el protocolo, someterlo a la investigación y someterlo a la justicia, porque ese tipo de hecho no se debe de permitir, no es tolerable, no es aceptable, y sobre todo le hace mucho daño a la República Dominicana, que siempre hemos tenido el tema del protocolo
de hecho, el Ministerio de Defensa tiene la Escuela de Derechos Humanos donde yo me formé. Yo me hice especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que me lo dieron los militares a través de la Escuela de Derechos Humanos que tiene el Ejército, o sea, el Instituto, el INSUDE, en República Dominicana, es el que está formando en Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo agentes pueden estar incurriendo en este tipo de práctica cuando tienen todos los reglamentos y los protocolos para llevar a cabo un debido proceso? O sea, no es que estamos diciendo que no se debe de hacer, pero usted tiene que hacerlo respetando las normas, respetando las personas. ¿Cómo usted se lleva los pocos chelitos que tiene esa familia o esa persona que está indocumentada y está viviendo en una comunidad? ¿Cómo usted golpea a un menor de edad que estuvo, y tengo la información de que también se hizo eso en horas de la madrugada? ¿Cómo usted se lleva el motor, se lleva sus herramientas de trabajo? ¿Para qué? Si usted está reteniendo al migrante, no va a buscar las propiedades del migrante. Entonces, son de las cosas que definitivamente uno no puede dejar pasar por alto, uno no puede dejar que así suceda, porque entonces estaría dando a pie a seguir vulnerando derechos fundamentales que República Dominicana definitivamente hace mucho que dijo que no lo va a hacer, y que es un Estado que no lo hace. Aquí hemos dicho que este Estado respeta los derechos fundamentales, que no vulnera derechos. Entonces, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? ¿Cómo puede estar pasando esto hoy día, a esta altura del juego? O sea, que es algo que definitivamente las autoridades deben de investigar, se debe someter a la justicia, se debe de hacer una depuración correcta de lo que ocurrió ahí, porque si no se hace, no se está dando un buen mensaje, y se estaría diciendo que se tiene la licencia para hacer este y otro tipo de actos. Hoy fue un joven de 18 años, pero pudo ser un menor de edad, pudo ser una familia completa, usted no sabe qué pudo pasar ahí, pero este tipo de acciones se deben de prevenir, y las autoridades no lo deben de tolerar. Definitivamente no se debe de tolerar, y por eso precisamente en el día de hoy yo quise hacer referencia a este caso, que no está en los medios de comunicación. Usted no lo va a encontrar en los periódicos. Si lo va a encontrar, lo puede encontrar como en este, que es un periódico regional, que la gente está ahí y escribe sobre él, pero no lo va a encontrar en todo. ¿Por qué? Porque no es un tema que genera o que llame la atención para escribir al respecto. Ahora, cuando ocurren hechos contrarios, donde quien es el victimario, lamentablemente, es un haitiano, eso está en toda la prensa nacional, y eso es algo también que se debería de cambiar. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, entonces, quiero compartir con ustedes lo que fue un breve fragmento del discurso del presidente Boric cuando asumió en Chile durante el fin de semana, y vamos a hablar también un poquito del caso FM que el Ministerio Público ha sometido a la acción de la justicia. Vamos a una pausa y regresamos.